Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, maestra Moni? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí, Excelentísimo. acomodándonos. Una ¿Qué? disculpa ahí que hubo un detalle, pero bueno, ya estamos aquí y creo que ya nada más estamos esperando la señal para iniciar la transmisión. Creo que sí, ya Perfecto. estamos listos. Ok, muy bien, ya Muy estamos bien. transmitiendo. En este momento, vía YouTube, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta presentación. Vamos a continuar con estas jornadas académicas que, bueno, nos han traído un gran momento de reflexión, temas de gran interés. Y, a ver, vamos a denme un segundito para hacer propiamente la presentación del siguiente momento. A ver, un segundito. Muy bien. Bueno, a continuación tengo el gusto de presentarles a la licenciada Mónica Edith Cervantes López. Ella, pues bueno, les voy a platicar un poquito acerca de su experiencia. Ella es videointérprete médico especializado en AMN Healthcare. También ha colaborado como intérprete médico especializado en, pues, Language Line Solutions. Su formación pues va desde docente del inglés, así como pues bueno, examinadora y administradora de exámenes Cambridge de inglés. Muchísimas gracias, maestra Moni, por acompañarnos con la ponencia Cultural Challenges for a Medical Interpreter During the Pandemic. Welcome, bienvenida. Así Muchas que, pues gracias. bueno, este espacio es todo suyo. Muchísimas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito acerca de lo que es, pues, la experiencia de trabajar como intérprete. Y, pues nada, yo creo que comenzamos, ¿no? Quisiera, si me permiten, compartirles una, déjenme ver si es posible compartir una. Una pantalla, es una imagen en la que quisiera tenerla como de fondo para poder partir de ahí y que tengan una idea más o menos de qué es un intérprete, ¿no? Porque no siempre tenemos la idea, no, a ver, creo que aquí está. Ok, a ver, nada más me dicen si se puede ver ahí. Hola, hola. Sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto, gracias. Ok, bueno, pues, ¿qué es un intérprete, no? Dependiendo de del punto de vista que tengamos o de nuestra propia experiencia, podemos pensar que es alguien que igual se la pasa hablando únicamente, o quizá pensar que es alguien que trabaja, no sé, en las Naciones Unidas o en algún tipo de embajada, como para hacer cosas acá que cambian al mundo de esa forma. Habrá quienes piensan que con meterse a Google o a Google Translate, pues es suficiente para poder interpretar o traducir. Realmente no es nada de esto, tampoco es nada más transcribir, es diferente, no es, pues no es propiamente un traductor, no somos traductores, sino somos intérpretes. Lo que somos es un enlace. En este caso, yo trabajo para una empresa que se llama AM Healthcare, en la que nos contratan para ser como el conducto de comunicación entre los médicos, el personal clínico, enfermeras, doctores, cirujanos, etcétera, que solamente hablan inglés o muy poquito español. Y por otro lado está el paciente. Generalmente son personas de México, Latinoamérica, que o no hablan nada de inglés o hablan muy poquito inglés y se sienten más seguras o más confiadas al tener presente a una persona que habla inglés y que les puede apoyar sobre todo en cuestiones médicas, ¿no? Con terminología y demás. Quiero pensar que de alguna manera ayudamos justamente como conducto entre estos dos mundos y pues que ponemos un granito de arena, ¿no? Para ayudar a que ellos se entiendan y puedan ir a una consulta médica y sentirse comprendidos, entendidos y sobre todo que se sientan mejor de salud, ¿no? Ok, bueno, dejamos esto por un ladito y
Yo trabajo para, específicamente para gente que vive en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como les comentaba, soy como ese canal de comunicación entre el personal médico y los pacientes. Los servicios estos que les menciono los ofrecen los hospitales para los pacientes, sobre todo como una prestación, como una manera de ayudarlos a no sentirse discriminados por su origen, por su idioma, por su color de piel, saber que van a un hospital o que van a la sala de emergencias y va a haber alguien que les puede apoyar, inclusive no sentirse discriminados por su estatus migratorio, porque, y yo lo haría igual, si yo estoy en Estados Unidos de forma ilegal y me siento mal y tengo que ir al doctor, pues bueno, voy con miedo de que me deporten, de que me manden a la policía, de que, y yo lo entendería perfecto, pero inclusive yo tenía esa creencia y no es así. Es independiente, o sea, lo manejan de maneras distintas. Es algo separado. El área clínica es completamente distinto a lo que podría ser un departamento de inmigración o alguien que puede deportar a una persona porque se encuentra de manera ilegal, ¿no? Ok, so with that being said, let's switch into English and let's talk about the challenges that we have as medical interpreters with the pandemic. Okay, first of all, we have accents. You know, when someone from a different country learns English, we still keep our accent. I'm sure I have an accent, but that's something that you must be proud of because you are running, you're taking the risk of working in a different language. That's not your native tongue. So this is a challenge we have every day, not only with pandemic. We have doctors from India, doctors from Russia, from different parts of Europe, from China. They live in the States, but they have really heavy accents. Sometimes you cannot understand what they are saying. And you have to be asking for repetitions, clarifications, and sometimes it's really hard. That's a hard part. But that's not the worst part. That is always with pandemic. Can you imagine trying to understand someone who is at a hospital wearing a mask or wearing a face shield or wearing these bulky devices? They look like astronauts. There's always noise around. Sometimes they are in the emergency room or they are in the intensive care unit. And with pandemic, unfortunately, we have seen people that are really, really ill, that need to be intubated, that need to have a breathing device placed in, and that, well, everybody's nervous, doctors are tired, patients are dying. We are tired as interpreters too. So I would think those are the challenges for us during the pandemic. There's also stress around. There's a stress in the environment, and death, unfortunately, is a reality. Unfortunately, I myself have witnessed really how can I say, really moments that are really that really impact my life, and that's part of my job. I have a few pictures here that I'd like to share with you. Let me see. Give me just one moment so that you can have an idea of what I'm talking about. These are pictures from the real thing, you know, from whenever you are in this in the sessions and you are seeing the patients. Let me see. Give me one moment here. I need to find it. Okay, I got it. Okay, we have simple calls where you only have one patient and a medical provider, like here. Here we have the patient is down here below this blue spot. We have a nurse, and this is me. This is interpreter. So I'm talking on a speakerphone for them and interpreting what's going on.
right? So you can imagine in this case, I think it was an ultrasound, and the nurse was telling her something about the results or just to move or instructions, giving this patient instructions. Of course, we have to be careful with confidentiality and all the sensitive information, personal information, because the law protects these people. That's why you cannot see her face or any other thing here. These are simple phone calls. We can have these kind of phone calls where with the pandemic, a lot of the visits, doctor visits, are via Zoom or another kind of platform. In here, you can see this kid is the patient, his dad, the doctor, and the specialist, and this is me. So it's not so easy to be trying to interpret and leave everybody so that they understand each other and that you don't go crazy with so many people on your screen. Yeah, so we have to take turns to speak and to go back and forth clarifying things. Here, this one, this is a special one because this is ASL. This is American Sign Language. So this is even harder for me. I'm just a bilingual interpreter. I don't know this sign language communication. She does. So in this case, we have the patient here. This is an audiologist. She was doing something for an earphone for the kid. And she was interpreting. I was interpreting for mom because mom doesn't speak English. So it's really crazy. This is not very common, but it happens. So this is part of the phone call again. As you can see, she is making signs to communicate with the patient. He's deaf and cannot speak. So he can only see signs. Can you imagine? That's something that I have never seen. And this is the final picture. What you can see, everybody, mom is here, patient. This is the provider. You can only see her badge. This is the ASL interpreter, and this is me. Okay, so that's how this works. And we have all kinds of medical specialties. We can talk about your heart, your lungs, your kidneys. So we have nephrologists, we have cardiologists, and we also have physical therapists. Physical therapists are these people that help when you are recovering from an accident, for example. If you have an injury, and you injured or you hurt your leg or your arm, and you go there to do exercises and recover your strength, your range of motion. And you can go every day to do your exercises. And well, I know that there are some people here that are studying that major or that career. So, this is real, right? This is not like a game or anything. When you learn English, English can open doors for you. And it can help you to learn about different cultures, different personalities, and how to deal with different situations. And it's a key that can open many doors for you. And I guess basically, this is what I have for you. Lupita, are you there? Hello, hello. Yes, I am here. Oh, okay. I'm sorry. Okay. So, well, that was what I have. If you want me to add something, I'm willing to, but I follow your lead. Excellent. Well, guys, we invite you to make some questions. Well, we have some questions here in Spanish. It's fine. I'm going to read
as well in Spanish or as the way that you are writing. So please go ahead and share all the questions that you would like to ask to our speaker. And well, the first one is, ¿qué ha sido lo más complicado de ser intérprete? Sorry for the Spanglish. No, está bien, en español contestamos, ¿sí? ¿Te parece? Ok, adelante. Lo más difícil, yo creo, es enfrentarte la parte emocional de la gente, porque nosotros tenemos que mantener cierta cordura y no mantenernos muy como ecuánimes y muy... como conducto de información entre uno y otro, y a veces hay llamadas que son como muy delicadas o que de pronto te recuerdan cuestiones personales o familiares. Sin embargo, yo creo que lo más difícil en este sentido, como intérprete médico, ha sido interpretar cuando hay diagnósticos de enfermedades terminales o cuando tienen que desconectar a un paciente. Y sobre todo a mí, en lo personal, cuando es alguien joven o cuando es algún niño que sufrió algún accidente y le están diciendo a los papás, es que ya no hay más que hacer, o es que esto lo vamos a desconectar. O sea, eso sí te pega. O sea, emocionalmente, por muy fuerte que seas, sí te tumba, sí te mueve. Okay, well, we have another question. They are interested about physical therapy. What about if this work, okay, or this degree, mm-hmm. how demanded is in USA? Very, very. It's different from Mexico. I'm not so familiar with this in Mexico, but in the United States, most people that have injuries from accidents or they fell down in their house or they injured something, they have to follow a treatment, especially because insurance, health insurance covers certain things. And if you have coverage for therapy, it's paid, it's already paid. And you go and you receive professional care. So yes, it's a very demanded and very successful career. And besides that, I think it's kind of relaxing. These are interpreters. When I have these kind of calls, most of the people are young people and the environment is nice. They usually have music in the background and they joke with the patients. We're not talking about emergencies. We're talking about recovery and exercises and routines and measurements and, you know, I don't know if that's kind of understood what I'm saying. Excellent. Okay. Okay, very good. Okay, they make this question in Spanish. We're going to do this switch. ¿Siempre ha trabajado sí. vía llamada o antes del COVID usted trabajaba presencial con los pacientes y doctores? Actualmente usted okay. está de Guadalajara, ¿verdad? Sí, yo vivo en Guadalajara en estos momentos, soy de Morelia, pero vivo en Guadalajara. Perdón, la pregunta es que si desde antes de la pandemia era virtual la cosa, o sea... Ajá, si ha trabajado en llamada, ajá, o, ajá si, sí. o antes del COVID, si usted trabajaba uh-huh. presencial con los pacientes. Presencial, doctores, presencial me muero, yo jamás en mi vida hubiera estudiado medicina. Esto no fue con la pandemia. Yo desde antes empecé a trabajar en línea y era algo que desconocía. Yo no sabía que existían este tipo de empleos o este tipo de trabajos, pero no tiene nada que ver con la pandemia. Son empresas americanas que contratan personal bilingüe para trabajar de manera remota. Entonces, esto yo tengo 7 años más o menos, un poquito más, trabajando en esto. Y desde el principio fue, ¿cómo te puedes llamar? Remoto. ¿No? Yo empecé en una empresa en la que era únicamente audio y es pues un poco más complicado porque no estás viendo a las personas. Por otro lado, pues es más relajado para uno, pero ya como video intérprete tengo 2 años y puedo decirles que es una gran diferencia el hecho de estar viendo al doctor, viendo a la enfermera, te impacta muchísimo porque ves, Estados Unidos es como un, decía yo, melting pot, o sea, hay gente de todos lugares del mundo y es como un choque cultural también porque de pronto llega el doctor y, o por ejemplo una mujer, ¿no? Con su burka
ella es así, ella esa es su cultura, esa es su vestimenta, y así atiende a un paciente mexicano, un mexicoamericano o alguien que se fue por acá de un pueblito de provincia y que llega con su sombrero a la consulta. Entonces de pronto ves esos dos mundos y ambos tienen que comunicarse a través del inglés. Pero bueno, regresando a la pregunta, este empleo no surge por la pandemia, ya existía desde antes esta modalidad. Excelente, muchísimas gracias. Thank you very much. Now the next question. Okay, how hard is to empathize? Well, just to be sensible with people, okay? And because they say that it's not the same to share feelings, you know, when you're speaking a different language. Yes, well, that's a hard one. That's a hard question because as I mentioned before, you have to remain impartial, okay? So we must keep ourselves all together. I must confess that sometimes there are calls that have been so hard that I have a tear here, and I am a human, and that happens. So, but you have to remain impartial. That's the idea. You don't have to involve neither with the patient nor with the doctor. You have to keep it just like that. And it's difficult to share feelings or things like that, or some terminology or words. But that's why we have some tools that can help us to make to break some, like they call this a cultural breaker. When you have a word that you don't understand and you have to interpret that, you can ask, how do you say that? Or how do you feel that? And that's a way also to describe it if you don't have the word. Okay, excellent. The next question is, how do you share to their relatives that they are going to be disconnected? Wow. How do you share that information? Okay, well, we have to be kind, of course. We don't have to be rude about that, but we have to tell the truth. We cannot cover what we're going to say. Sometimes doctors are so stressed that they are direct. No, you know, our culture as Latin Americans or as I could say Latinos, we are more like friendly, more like a hug, more like it's gonna be okay, don't worry. I had a call once, it was a Chinese doctor, and he told me just like that, tell the patient, if she doesn't want to be intubated right now, she's going to pass away in the next few hours. And I was like in shock because I had to tell her that, and I couldn't hear her. She had a mask and a tube, and was hardly breathing, and there was a lot of noise. I was almost screaming to tell her, but she didn't seem to understand. Afortunadamente, ahí ya tenía a un lado a uno de sus familiares, que era el que se acercaba y la ayudaba y como que la consolaba un poquito. Perdón por cambiar de español, pero sí es muy difícil. Es muy difícil, pero es parte de mi trabajo. O sea, no lo disfruto el hecho de dar ese tipo de noticias, pero tampoco las puedo maquillar porque a mí me supervisan. Y imagínense qué puedo, si a mí me están diciendo, dile que lo vamos a desconectar ya. O sea, ni modo que yo le diga, ay, señor, dele chance, no, espérese. O sea, no, o sea, yo no puedo inventar nada. Yo solamente paso de un idioma al otro. Pero sí es difícil, ¿eh? Sí implica cierta complejidad a veces. Thank you very much. And now the next question is, do you need to have a certain level of I don't know, knowledge in medicine or about medicine? Yeah. Well, yes. For this kind of job as video interpreter, you need to have 5 years of experience as a regular interpreter. So, it sounds like many, many years, and it is, but there are other companies that can hire people that have just a good level of English, no experience is required, and you can start practicing there. The thing that I noticed is that they train you for hours and weeks sometimes,
and they give you a lot of material. And that's one thing. You have to memorize and learn many, many things. I studied to become an English teacher, and my major is in business administration. So I didn't have an idea of nothing about medicine. So I had to learn day by day with glossaries and lists and a lot of tools that you can check on the internet too, medical websites. You have to learn. And yes, they require a good level of English. Thank you very much. And what do you enjoy the most about your job? I guess phone calls when babies are born, when you hear them crying for the first time, or when moms go to have a checkup for an ultrasound and you can hear the heartbeat of the baby. That's really, really exciting. Or when you are helping her by telling her push and push harder and it's almost there. And then you hear the baby cry. That's great news. Or also when someone finishes with chemotherapy or any cancer treatment and they are cured and they are healthy. That's something really pleasant to interpret. Excelente, licenciada Moni, muchísimas gracias. No sé si, estas son las preguntas que hemos recibido por parte de nuestros alumnos. Si tuviera algún mensaje final para este momento, esta ponencia que tal cual fue bilingüe. Exacto, nos tocó multiculturalmente aquí. Pues yo creo que el mensaje, no lo había pensado como tal, pero fíjate que yo creo que el mensaje sería que no les dé pena, que no les dé pena tener acento en inglés. O sea, eso es algo de lo que nadie deberíamos apenarnos. Al contrario, es un privilegio, es una virtud atreverte a tomar ese reto y ese desafío que es trabajar en un idioma que no es tu idioma materno, en tu lengua materna, y hacerlo bien. Entonces, yo lo veo a diario con doctores que vienen que se quedan a vivir en Estados Unidos, pero son de países, de la India, de China, de otros lugares del mundo, Europa, por allá, que tienen un acento que dices tú, ¿de verdad eso es inglés? Pero ellos trabajan en ese inglés y atienden pacientes con ese inglés. Entonces, nosotros como mexicanos igual, o sea, que no nos dé pena hablar con acento, al contrario, deberíamos estar orgullosos de que ese acento nos distinga y demuestre que nos atrevemos a hacer nuestro trabajo a pesar del idioma. Excelente, muchísimas gracias, maestra, licenciada, también ha impartido clases, y por eso, como tal, le hago la mención y más que nada, pues agradecerle su tiempo y sobre todo también su comprensión, que tuvimos ahí un ajuste en cuanto a los tiempos, pero de verdad, de la Universidad Marista Valladolid, fue para nosotros un honor contar con su presencia virtual. Son parte de los beneficios, usted en la ciudad de Guadalajara, le agradecemos muchísimo. Y de nuestra rectora, la maestra Silvia Vargas Salazar, nuevamente le externamos nuestro agradecimiento y le estaremos haciendo llegar hasta la puerta de su casa el regalo que tenemos especialmente para usted. Oh, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias y es un gusto, ¿eh? Es un gusto. Excelente. Pues que tenga una bonita tarde. Continuamos con la última ponencia, igualmente va a ser totalmente en inglés y seguimos en estas jornadas que están a punto de terminarse. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, maestra. Gracias. Hasta luego. Bye.